ahora vamos a ver el CD, el Closing Disclosure. Mira cuánto está el cierre, febrero 8. Si tú has llegado hasta acá, quédate 10 minutos más para que termines de aprender esto. Si te vas, vas a perderte la mejor parte. Porque ahora es el loan estimate que hemos analizado en detalle, lo vamos a trasladar ya a un closing disclosure. Como quien dice, esto ya es más cercano a la realidad. Dos, mira, closing date, febrero 8, o sea, el próximo lunes vamos a cerrar este préstamo. La compañía de títulos, mi compañía de títulos preferida es Perlan Title. Ustedes saben, los que me conocen. José Me quedo muy... Antonio, Sí, adelante. perdona, pero hay una pregunta en relación a lo que estabas hablando. Dicen, en ese caso, ¿no cabía la posibilidad de negociar con el vendedor la diferencia del appraisal? Pues claro, por supuesto, pero ¿qué pasó? Este vendedor no quiso negociar. Dijo, no, no, que se vaya. No lo creemos, no la vendo. Así fue, no la vendo. Entonces, por eso fue que no pudimos, que queríamos revivir esta transacción. Y ahí fue que empezamos a ver cómo hacíamos, ¿no? Entonces, lo pudimos rescatar. Pero los vendedores están súper engreídos ahora. No les da la gana de bajarse. No les importa que la presa le esté más alta. Entonces, miren, muchachos, aquí ya se puede ver claramente, ¿no? Tu capital más interés. ¿Se acuerdan cuánto fue en el loan estimate? Vamos a mirar en el loan estimate, a ver, ¿cuánto era? 1179.80. Vamos a apuntar ese número. 1179.80. Esto era al 3%. Hay gente que le sube un poquito la tasa y se pone nervioso. Y ahora es 1177.72. Y la tasa es 3.25. O sea, un poquito más de tasas. Pero le ha bajado la cuota. ¿Por qué? Porque, claro, también el loan amount bajó. ¿No ves que el precio del appraisal es el que manda? Ahora vamos a financiar el 96.5% del precio del appraisal, no el contrato. Si ustedes se fijan acá, el sales price es 285, pero el loan amount es 274. Y antes era 279. Acá está su cuota, su escrow. Ahora miren, closing cost, 14.118. ¿Cuánto era en el loan estimate? El loan estimate era aquí, aquí. Gastos de cierre es 17.817. ¿Te acuerdas que te dije que el loan estimate siempre era estimado para arriba? Bueno, ahora en el CD, los gastos de cierre son 14.118.46. Y tu cash to close, porque ya dio depósito, etcétera, es 15.275. Tu cash to close es 15.275. ¿Cuánto era su cash to close en el loan estimate? Mira la diferencia. 15.275 es su cash to close para el día lunes. Y aquí al principio le salía 25.374. Casi 10 mil dólares menos. Claro, porque acá tampoco estaba el depósito. Pero igual, es un 10 mil dólares. Entonces, este cliente va a tener que llevar el día lunes 15.275.44 a la mesa de cierre. Y aquí ya lo ves de una manera distinta lo que hemos visto en el loan estimate. Aquí está lo de Hamilton, arriba, 1.590, 595 y 995. Luego tú recordarás del credit report fee, $100. ¿Te acuerdas que le habíamos puesto al flood certification $8? Bueno, terminó siendo 7.5. El mortgage insurance premium, que había sido 4.813, bueno, como ahora el precio cambió, no el precio, sino el monto financiado cambió, ahora es 4.728. Tax service fee $70, esos queda igual. El e-closing $40, queda igual. Courier fee $35, es un...
un costo ahí que yo digo, ¿para qué será? Porque courier, acá no hay nadie de courier. No, a veces sí, a veces se manda el paquete, se manda a otro lado. Sí, recording fee. Survey, $300. Habíamos puesto que era 350. Bueno, terminó siendo 300. Pero, ¿por qué se encuentra este 300 afuera? Porque esto se paga antes del cierre. Tanto el appraisal, 545, que ven acá arriba, como el survey se paga antes o fuera del cierre. Eso ya se pagó. Por eso sale. Luego, el title, el closing settlement fee son 950. Habíamos puesto que era 740 en el loan estimate. Terminó siendo 950. El lender policy había sido como 275. Bueno, terminó siendo 200. Y el otro title insurance, que era 1700 o 1500, no, 1500, terminó siendo 1450. Estas cositas las paga el seller. Esto no nos interesa porque esto lo paga el seller. Mira, lo que dice borrower es el comprador. Entonces acá tenemos, en total, vamos a tener 9.240. Se llaman preliminary CD. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos los recording fees, tenemos el intangible tax, tenemos los mortgage tax stamp. Esto es para el estado de Florida. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del estado de Florida? Que habíamos dicho que eran 3.700, bueno, no, terminó siendo nada más 2.477. Homeowner Insurance, 1983, y ahora sí lo tenemos exacto. El interés prepagado, $494, casi $500. Property taxes, se los estamos cobrando al dueño porque no los había pagado. Entonces el dueño los está pagando porque está pagando. Porque esto lo tiene que pagar los impuestos del 2020, los tiene que pagar el nuevo comprador. Estamos todavía a febrero. Entonces él tiene hasta el 31 de marzo para pagar los impuestos, pero el vendedor anterior, o sea, el que está vendiendo esta casa, no los pagó todavía, porque todavía no se han vencido. Así que se los estamos descontando. José Antonio, Sí. aquí preguntan, ¿dónde se ve la comisión del lender? No, es que nosotros no tenemos comisión. Nosotros lo único que cobramos son 1.590. Eso es todo lo que nosotros cobramos. Lo que se va a ver son las comisiones del real estate. Nosotros comisión como tal no cobramos. Entonces acá tenemos homeowner insurance, property taxes. Se lo estamos cobrando por 6 meses. Estamos haciéndole un escro forzado de 6 meses de ¿cómo se llama? De taxes. Pero le hacemos un ajuste de 1.125 por esta parte de acá que estamos cobrándole al seller. ¿Qué más tenemos? Broker Administrative Fee, 395. Esto es para la compañía de bienes raíces. $300 del Title Insurance. Y other, esto es la suma, ¿no? Entonces, los closing costs en realidad dan 15.679. ¿Qué ven aquí ustedes, muchachos? ¿Qué dice esta línea? Lender credits. Eso es cuando le dije que hay que ponernos una mano en el bolsillo, una en el corazón y otra en el bolsillo. Bueno, con el agente de esta transacción, yo le propuse, le dije, mira, si este préstamo se cae, si esta transacción se cae, tu trabajo, mi trabajo. No vamos a cobrar nada. ¿Por qué no nos quitamos de nuestra ganancia un poco y le contribuimos para que el muchacho pueda cerrar? Yo le digo, mira, yo pongo 2.400 y tú pones el resto. Y pusimos 2.400 cada uno. O quizás él puso un punto, no sé, pero yo puse 2.400, acá está el lender credit. Nosotros le devolvimos 2.400. ¿Qué más tenemos por aquí? Other credits, sí, acá está. Other credits, 3.075. 3.070. Esto es lo que le está dando el real. Y por eso es que se pudo hacer esta transacción, muchachos. ¿Qué les parece? Y aquí está.
ya el preliminary, closing, disclosure. Algunas consultas. Ha sido... Algunos de los seminarios son así un poco densos. Este es uno de ellos. Este es un seminario de mucho número. Y a la primera, no pretendo que tú ya te lo aprendiste todo. Así que vuélvelo a ver para que puedas dominar esto, ¿no? Ponle pausa, retrocédelo. Y... Pero la audiencia ya eres otra fue persona. Muy estable. Acá está, mira. Seller Agent Credit, acá está. Seller Agent Credit, míralo. 2,850. Selling Agent Credit, 2,850. Eso lo puso el Realtor. Y yo puse 2,402. Y entre esos dos, le cubrimos la diferencia de la prensa. Ahí un poquito puso el Seller también. El Seller se bajó otro poquito. 1,100, 1,200. Y ahí ya completamos los 7,000 de diferencia. Adelante, Mariana, con preguntas. Voy a tomar 10 minutos de preguntas. Acá preguntan desde dónde salió esos 2,000 que se dieron ustedes. Porque no queda claro. Dice, ¿cómo que ponen 2,000 y pico si no ganan comisión? ¿De dónde sale la contribución? De nuestro bolsillo. Nosotros después, aunque aquí luzca que perdemos... Cuando nosotros tenemos este préstamo y lo vendemos en el mercado secundario, que ya eso no le afecta al comprador. El comprador tiene su préstamo y le costó 1,590. Es más, no le costó nada porque le devolvimos 2,400. En este préstamo nosotros nos fuimos a pérdida. Una pérdida entre comillas, porque en realidad nuestra ganancia está cuando vendemos este préstamo en el mercado secundario. Y ahí nos pagan muy bien por este préstamo. Y de ahí sale lo que gano yo, lo que gana el branch, lo que gana el banco. Ahí pagamos a todo el mundo. Por aquí preguntan, ¿qué es el appraisal? El appraisal es la tasación. Es la persona que va a decir cuánto vale esa propiedad. ¿Hay préstamos FHA que permiten, luego de pagar más del 20% del préstamo, liberar el mortgage insurance? No. El FHA no te quita nunca, en los 30 años nunca te quita el mortgage insurance. Se supone que te lo rebajan. Y digo se supone porque lo viví en carne propia, pero no te lo rebajan. Tendrías que llamar y pelearte para que te lo rebajen. Se supone que cuando tú vas pagando bastante y ya debes solo la mitad de lo que te prestaron originalmente, el mortgage insurance debería bajar. A mí no me bajó. Porque yo hacía pagos muy grandes. Cada enero pagaba 50,000, 70,000. Y ya quedaba menos de la mitad. Y el seguro me seguía igual. Casi igual. Y te bajaba. Pero no lo que debería haber bajado. Por eso es que decimos que el mejor préstamo es el convencional. Si ustedes pueden calificar para un convencional, vamos con convencional. El punto es que se le da FHA porque no le tienen otra opción. El comprador no tiene otra opción. En algunos casos, ¿no? ¿Otra pregunta por ahí? Sí, si la compra es en cash, ¿el monto de cierre es menor? Sí. Si la compras en cash, el monto del cierre es menor porque vas a poder ahorrarte algunas cositas, ¿no? Como, por ejemplo, los pagos al banco, 1,590, te los ahorras. ¿Y qué más te puedes ahorrar? Bueno, el title insurance, que serías tonto si no lo pagas. Sí, es un poquito menos. Un poquito menos. ¿Qué más podrías ahorrarte? No, nada. No mucho, pero algo sí. Como no hay costos asociados a escro. Ajá, no hay escro. Tú no te vas a hacer tu propio escro. Entonces, esos intereses prepagados, esos property taxes, insurance, eso no, todo eso vuela. Y los costos de loan también vuelan, del préstamo. Y eso te lo quita. ¿Alguna otra consulta por ahí? ¿Hay ayudas para los gastos de cierre? Ok, qué buena pregunta. Mira, las cómo conseguir, y esto es un tema súper importante, cómo conseguir el down payment. En el FHA, el down payment puede ser un regalo. O sea, el FHA es un préstamo más flexible. Te permite más cosas, te perdona más, y a cambio de que te perdona más, también te cobra más en seguro. Entonces, el down payment puede ser un regalo.
un gift. O sea, tú puedes entrar con el down payment regalado y los gastos de cierre pueden venir del vendedor de la casa. Pueden venir. El 6%. En un FHA te permiten tener una contribución de gastos de cierre de hasta el 6% de la parte de que vendo. Prácticamente podrías comprar sin dinero. El down payment te lo regaló tu papá y los gastos de cierre te los puso el vendedor de la casa. ¿Entre qué? ¿No? Entonces, sí. Y también hay ayudas. Ayudas de la ciudad. Pero el mercado no está siendo muy, muy considerado con la gente que está con ayuda. ¿Por qué? Porque el mercado está muy, pero muy activo. Los vendedores tienen 10, 15, 20 ofertas ahora y la tuya va con ayuda del down payment de la ciudad. Ajá, ¿tienes la ayuda? Pues no tienes la casa. Porque sí, hay que ponerle en el contrato. Este contrato tiene down payment assistance. El vendedor ve, ah, con down payment assistance. No nosotros, Hamilton, a nosotros nos da igual. Pero el que te va a aceptar la oferta, cuando vea todas esas ofertas y la tuya venga con esa rayita que dice Down Payment Assistance, decimos, no, esta mejor no. Agarra la otra que tenga todo el down payment. Entonces, ¿qué está sucediendo? Las ayudas es lo máximo. Me encanta la ayuda. Pero, ¿qué pasa ahorita en el mercado? Que si vas con la ayuda, no ganas la oferta. O sea que podríamos decir medio en broma que hoy la ayuda no ayuda. ¿A qué no ayuda? No ayuda a que ganes la oferta. No ayuda a eso. ¿Qué más? Los programas que eliminan los gastos de cierre como el NACA, los lender, ¿puede trabajar con eso? NACA es un excelente préstamo. Nosotros, no es que elimine los gastos de cierre. No, los gastos de cierre no se pueden eliminar. Alguien los tiene que pagar. En todo caso, quizás. Y no estoy seguro de lo que te voy a decir. Quizás NACA te pueda financiar los gastos de cierre. ¿Cuál es el problema hoy en día con NACA? Y me van a escuchar, pero no me van a creer al 100% porque no estoy enterado del monto. Pero ya hace 2 años el monto de NACA era muy bajito. Entonces ya para los precios del sur de Florida, NACA no calificaba. Y hoy menos. Entonces, sí, claro, NAC es un excelente préstamo, pero te presta hasta 180 mil dólares. Ah, ¿qué me compro? No puedo. Ese sería, pero busquen naca.com.